Sude Laika es la historia de una mujer. Una mujer apartada de sí misma, maltratada, cohibida, pero también valiente. Una mujer fuerte, capaz. Sude Laika es la historia de todas las mujeres, las que cada día luchan por contar con el mismo espacio que el resto, por demostrar al mundo lo que el mundo ya debe saber. Sude Laika es nuestra historia, la de todas nosotras. La historia de ese mundo. Thank you.
4 años, Alcobendas, Madrid, apuñalada de Constantino. Ana María, 43 años, campo de Criptana, Ciudad Real, asfixiada de Constantino. Sabina, 38 años, San Pedro Pescador, Girona, descuartizada, no Constantino. Saida, 27 años, Tarragona, apuñalada, orden de alejamiento. Milagro, 72 años, puerto de Santa María, Cádiz, con dos hijos, estrangulado, no constan denuncias. Catalina, 80 años.
has dejado arrastrar. Qué malo es eso. Es inevitable también un poquito a veces, ¿no? La empatía, sentirse en el lugar del otro. Cuando vemos a alguien sufrir, ¿no? Esa amiga que le dice a la otra amiga, no estés con ese, que te está haciendo daño. Y hasta que no lo ve una, no es capaz de él. Y cuántas ganas uno siente de decir, pues, qué compungida, aquí me da un abrazo, ¿no? Pues ahora se lo das, está por ahí. Pero claro, empatía es como una de las cosas que también echamos más en falta en general en la sociedad, ¿no? Lo tenemos hasta dentro de casa. Entonces nos cuesta empatizar con el que tenemos cerca, ¿no? Y sentirnos un poco él y ponernos en el lugar del otro y hacer sentir mejor a quien tenemos alrededor. Creo que es esencial para que todo esto siga funcionando, ¿no? Y funcionemos como personas.